Hola, ¿qué tal, maestros y maestras? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a un nuevo video del Centro de Aprendizaje Activo. Soy el maestro Mario Dante y a todos los nuevos que están aquí en el canal, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por ver los videos y sobre todo por quedarse, por la información y todo lo que les podemos brindar. Comentarles que tenemos para todos ustedes un nuevo simulador. Ese simulador, pues lo han solicitado muchísimo, tanto en Facebook como a través de la página y el canal de YouTube. Entonces, este simulador tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Este documento que voy a poner en pantalla, pues es el que tomamos como base. Y comentarles que de este documento ya tenemos 4 videos en el canal. Esperemos que sea de utilidad. Ya sería el séptimo simulador para todos ustedes. Todos son totalmente gratis y el simulador lo vas a poder encontrar en la descripción de este video. Antes de mostrarles el simulador, me gustaría darle las gracias a todos los colaboradores por ayudarnos a crecer aquí en nuestro canal y sobre todo apoyarnos para poder realizar mejores videos, conseguir mejor equipo y también que todo el contenido del Centro de Aprendizaje Activo siga siendo gratis. Tenemos a María Elizabeth, Rocío Nava, Mireya Aguilar, Ani Peña, Yesenia Galaviz, Jimena, Rosa Elba, Leticia Olvera, Erika Ornelas, Inocencia Espinosa, Hilda Moreno, Magda Flores, Cecilia Tapia, Isela Galván, Sol Cruz Alta, María Andrasfe, Daisy Patricia, Diana Jocelyn, Veritos Hernández, Héctor Caballero, Estefanía Velázquez, Victoria, Yadira Canet, Rosario Yadira y José Vidal. Muchísimas gracias a todos ustedes por apoyar al canal y obviamente si tú también quieres ser miembro del canal, lo puedes hacer, tiene beneficios y próximamente tendremos una actividad muy interesante para todos los colaboradores. Muchísimas gracias. Miren, aquí les dejo en pantalla y obviamente también en la descripción de este video el enlace para el simulador. Ahorita les voy a platicar cuál es el contenido del simulador, pero antes anunciar de una vez, que este simulador lo vamos a resolver juntos el día jueves 24 a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Lo vamos a resolver en vivo junto con todos ustedes y ya conocen la dinámica de aula invertida. Primero les invitamos a que ustedes resuelvan este simulador para posteriormente, ya cuando tú conozcas cuáles son las áreas de oportunidad y tus fortalezas, lo vamos a resolver en conjunto y obviamente yo también voy a argumentar todas las respuestas y te voy a platicar en qué página vamos a encontrar las respuestas. Miren, esta dinámica pues ya la hemos tenido en el canal durante varias sesiones y a ustedes les ha gustado mucho, eso nos agrada mucho porque obviamente vamos a brindar más de lo que a ustedes les sea de utilidad, que sea práctico y sobre todo ir aprendiendo todos juntos, apoyándonos entre todos, porque ya falta muy poco ahora sí para el examen de promoción horizontal. Y hago este paréntesis muy rápido porque también estamos hoy a 21 de junio, es lunes 21 de junio. Mañana tenemos en vivo, porque me han preguntado, oiga, profe, ¿cuándo tenemos en vivo? Mañana. Y mañana tenemos este cuadernillo, el quinto cuadernillo, la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque formativo. Ya sería el tercer cuadernillo que vamos a revisar y obviamente viene para la bibliografía base de promoción horizontal para primaria, secundaria y preescolar. Y obviamente también te sirve si eres docente, director, ATP, supervisor, es para todos. ¿Sale? Dicho lo anterior, ahora sí, vamos a revisar juntos el simulador. En esta ocasión hemos dejado 8 reactivos en este simulador. Y el primero, porque siempre me dicen, profe, es que hay que platicarlo, adelante. La primera pregunta, ¿qué principio de la nueva escuela mexicana fomenta la comprensión y la apreciación por la diversidad cultural lingüística, así como el diálogo y el intercambio intercultural sobre una base de equidad y respeto mutuo? La número dos, y obviamente tú ya tendrás tiempo para resolverlo, tú ya tendrás tiempo para ir sopesando cuál será la respuesta y hasta, ojo, una vez que tú termines el formulario, hasta que des todas las respuestas, vas a poder enviar tus respuestas y conocer tu resultado, ¿sale? Número dos. En una escuela primaria, durante la hora de recreo, sucedió un conflicto entre los dos grupos de sexto grado debido a que ambos deseaban utilizar la cancha de fútbol al mismo tiempo. Los docentes a cargo dialogaron con los estudiantes para conocer la situación y entre todos llegaron al acuerdo de turnarse los días para el uso de la cancha de tal manera que se generó un calendario escolar.
para el uso de los grados de todos los, del uso de todos los grados de la escuela. ¿A qué principio de la nueva escuela mexicana abona la anterior situación? Número 3, ¿qué línea de acción de la nueva escuela mexicana reconoce el papel del cuerpo docente como garante de la comprensión, conservación y transmisión del conocimiento, la ciencia y los mejores valores de una sociedad compleja en permanente cambio e inmersa en crecientes niveles de incertidumbre? Número 4, selecciona la opción que señale concretamente los principios orientadores de la labor docente del día a día en el marco de la nueva escuela mexicana. 1, la creación de políticas educativas de inclusión. 2, el derecho de la creación, el derecho de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la educación significa que son sujetos activos en el desarrollo de sus potencialidades. Número 3, atención a la diversidad cultural, lingüística, de género, de aprendizaje, de grupos sociales. 4, el trabajo individual como forma de potenciar el aprendizaje situado. 5, vinculación con la comunidad inmediata para enriquecer la labor de la escuela, los procesos formativos y revitalizar el lazo social. Y fíjense, si se dan cuenta aquí, hemos tratado de incorporar en el simulador distintas configuraciones de preguntas, de tal manera que podamos abarcar diferentes modalidades y practicar. Ojo, compañeros, lo hemos dicho muchísimas veces, para los nuevos suscriptores es importante que conozcan la dinámica del Centro de Aprendizaje Activo. Tenemos esta aula invertida, de tal manera que tú conozcas cuáles son tus fortalezas y las áreas de oportunidad. Mucho ojo, de pronto no buscamos el error, pero si aparece el error, no hay nada de qué preocuparnos. Esto es una práctica, es algo para ir aprendiendo, es algo para ir reconociendo qué temas tendremos que ir revisando, qué temas tendremos que ir fortaleciendo en nuestro análisis. Y para eso sirve, para llegar más seguros, para llegar más fuertes a nuestro examen de promoción horizontal. Así que hay que seguir echándole ganas. Te invitamos a suscribirte. El simulador es totalmente gratis. Te invitamos a compartirlo. No hay ningún problema. Adelante, puedes compartir ese video y regálanos tu like. A los nuevos suscriptores, por favor, que nos escriban de dónde son, qué función desarrollan, ¿sale? Eso nos ayuda mucho a nosotros para seguir haciendo contenido enfocado a la mayoría del canal. Continuamos entonces con la número 5. Selecciona el principio que fundamenta la nueva escuela mexicana, que fomenta el amor a la patria, el aprecio por su cultura, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores plasmados en su constitución política. Número 6. Durante un consejo técnico escolar se analizan las condiciones de la nueva escuela mexicana. En un momento se habla acerca de que en su diseño se concibe que las instalaciones están abiertas durante 7 días de la semana en horario empleado con acceso a los actores escolares y a la población en general. ¿A qué línea de acción permanente se hace referencia? Número 7. Durante la clase del profesor Iván Cruz, los estudiantes elaboran carteles para promover el reciclaje en su comunidad, misma que se ha visto impactada negativamente por la alta contaminación. ¿A qué principio que fundamenta la nueva escuela mexicana se favorece? Y número 8, selecciona el ámbito de los principios de la nueva escuela mexicana, que se concibe como un proceso que contribuye, que construye información del ámbito escolar para retroalimentar y tomar decisiones orientadas a la mejora continua en distintos rubros. Compañeros, ese ha sido el simulador. Esperemos que sea de todos, para utilidad para todos ustedes. También recordarles que tenemos todos los materiales correspondientes a la octava sesión de Consejo Técnico Escolar, esta sesión ordinaria que vamos a realizar el 25 de junio, viernes 25 de junio. Y mucho ojo también, muchísimas gracias por quedarte hasta este momento de la grabación. Comentarles que el miércoles tenemos una agenda bastante, bastante apretada ya. Este miércoles 23 de junio estaremos totalmente en vivo con todos ustedes, un servidor y algunos compañeros supervisores y supervisoras, platicando con todos ustedes. Estaremos en vivo para analizar esta octava sesión. Ya es una tradición aquí en el canal y les agradezco muchísimo al profesor Cayetano, al profesor Ali, la maestra Veneranda, la maestra Cilia,
que estaremos con todos ustedes platicando acerca y analizando el contenido de la octava sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y, muy importante, conociendo sus comentarios y también resolviendo algunas dudas que ustedes tengan, compartiendo nuestras opiniones. Compañeros, les deseamos muchísimo éxito. La maestra Adriana Lascano les envía un cordial saludo. Esperamos que se encuentren muy bien y les deseamos mucho éxito y lo mejor. Muchísimas gracias por quedarte hasta este momento el video y estamos para servirles. Hasta la próxima.